El domingo de Pascua, bien temprano, cuando Jesús estaba resucitando, empezó a brillar una luz. Una luz nueva, una luz diferente, la luz de la vida, la luz de Jesús resucitado. Por eso siempre a Jesús lo vamos a ver vestido de blanco, bien brillante, bien luminoso, porque Él es nuestra luz. Es una luz que brilla en todos nosotros, en nuestros corazones. La luz de Jesús resucitado es la luz que nos guía, que siempre nos va a hacer estar cerca de Él y que podamos seguir, nos va a ir marcando el camino para seguir sus enseñanzas, para seguir todo lo que Él nos enseñó y también llevarnos por ese camino del bien, el camino del amor. Jesús quiere que esa luz, que es Él, brille en nosotros, en cada una de las cosas que hagamos. Que de esa manera, en cada cosa linda, en cada gesto, en cada palabra, la luz de Jesús resucitado va a brillar mucho, mucho, mucho más. Nosotros en las iglesias también tenemos una vela muy especial que representa la luz de Jesús resucitado. Esa vela, que es una vela muy grande, se enciende el sábado a la noche, bien tarde. El sacerdote afuera de la iglesia va a prender un fuego, va a bendecir un fuego y con ese fuego va a encender esta vela enorme que es la luz de Jesús resucitado. Esa vela nosotros la conocemos como el cirio pascual. El cirio pascual es la luz de Jesús. Cada vez que yo vaya a misa y vea esta vela enorme que va a estar siempre ubicada al lado del altar, representa la luz de Jesús resucitado. Y fíjense que no es una vela cualquiera, es una vela muy especial que siempre se va a prender por primera vez en la Pascua, va a durar todo ese año y en la Pascua del año siguiente se va a volver a hacer lo mismo con una vela diferente. Esta ya se guarda y siempre, todos los años se va a cambiar el cirio pascual. Cirio significa vela y pascual, que es de Pascua. Por eso siempre vamos a tener un cirio pascual nuevo en cada Pascua. Todo este tiempo que dura la Pascua, estos 50 días de Pascua, va a estar el cirio pascual ahí al lado del altar, en todas las iglesias. Después se va a guardar y se va a volver a usar en algunas celebraciones más importantes, como por ejemplo en los bautismos. Ustedes pueden fijarse o recordar si fueron a algún bautismo, pero busquen fotos de los bautismos de ustedes y van a ver que el cirio pascual estaba ahí y que en algún momento sus papás o sus padrinos tomaron la luz de Jesús resucitado y se la dieron a ustedes, eran bebitos, pero se la llevaron a donde ustedes estaban. También el cirio pascual va a estar en otros momentos, en las comuniones, en las confirmaciones también, en diferentes celebraciones se va a poder sacar y encender la luz de Jesús resucitado. Por eso es importante que cuando ustedes vean que está el cirio pascual, recuerden que es un signo de esa luz, de la luz de Jesús, que nos quiere iluminar y que nos quiere guiar. Ahora fíjense una cosa, la cantidad de signos que tiene este cirio. Cada uno de estos signos tiene un significado muy especial. El primero de todos, el más grande, la cruz. Al igual que yo les conté que con la imagen de Jesús resucitado tenía todavía las marcas de las llagas, de las heridas, el cirio pascual tiene la cruz para que nos acordemos que antes de resucitar, primero Jesús muere por amor en la cruz. Después tiene estas dos letras acá arriba, esta de acá arriba se llama Alfa, la de abajo se llama Omega, y son las primeras y la última letra del alfabeto griego. En tiempos de Jesús, toda la parte de la Biblia que habla de la vida de Jesús estaba escrito, se escribió en griego. Esa era la lengua en esa época que se consideraba la más
profunda, era la más importante de esa época. Por eso se retoma ese alfabeto y se pone la primera letra del alfabeto griego y la última, alfa y omega. Es como si yo dijera la A y la Z. Jesús es el principio y el fin. Todo arranca en Jesús y vuelve a Él. Jesús es principio y el fin de nosotros, de nuestra vida. Y el otro detalle importante que tiene el cirio pascual, como yo les dije, que se enciende cada año en la Pascua, se escribe el año, la fecha. Entonces yo puse acá arriba el 2, el 0, el 2 y el 0, 2020. Cada año, cuando se vuelva a encender un cirio, se va a ir cambiando y se pone la fecha del año que se encendió. La luz de Jesús resucitado para nosotros nos da mucha esperanza, nos da mucha paz. Estar frente a esa luz nos recuerda que la vida no termina, que la vida siempre nos va a dar una enseñanza nueva, que todo se puede transformar si yo lo miro con los ojos y con la luz de Jesús. Cuando yo no tengo luz, estoy como en un lugar oscuro, sin luz, me pierdo, puedo sentir miedo, me pueden pasar cosas que no son tan lindas, pero si yo sigo la luz de Jesús, seguro que voy a estar mucho más tranquila, que me va a dar más felicidad, me va a hacer cosas buenas por los demás. La luz de Jesús resucitado siempre está en nosotros, pero depende de cada uno que brille con más y más fuerza. Así que yo hoy te voy a invitar a que vos hagas tu propio cirio pascual, tu propia luz de Jesús resucitado, y que la pongas en un lugar bien lindo para que te recuerde todo esto que estuvimos hablando. Ahora te quiero enseñar a hacer tu propio cirio pascual, pero primero busquemos los materiales. Un rollo de papel de cocina. Si no tenés, también podés buscar un rollo de papel higiénico. Y si no tenés ninguno de los dos, no importa, no pasa nada. Nos vamos a arreglar con las cosas que tenemos en casa. Pegamento, lo mismo, lo que tengas. Lápiz negro. Un marcador, una fibra de punta gruesa y preferentemente negra o oscura. Tijera y papeles de colores. Lo mismo que te dije al principio, si no tenés en tu casa, no importa, usás papel blanco y después lo vamos decorando y pintando. Yo en casa tenía, para lo que voy a usar, como hice este grande, amarillo, naranja, rojo, negro. Y encontré este cartón para hacer mi cruz. Y si no, buscás el papel que tengas, blanco, lo que fuera, y después lo decorás y lo pintás. Lo importante es que tengas papel. Y con todo eso, ya podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida para poder cubrir todo el cartón. Entonces, con la hoja que tengas, lo das vueltas, calculas más o menos y cortas la parte que te sobra. Yo ya lo hice acá, ¿sí? Entonces voy a trabajar sobre este papel. Lo voy a pegar al final, prefiero trabajar con el papel horizontal y por último voy a pegar en el cartón, en el rollo. Así que lo voy a dejar por acá separadito. Después vamos a hacer la cruz del cirio. Entonces la podés dibujar y recortar, pero como yo tenía este papel, este cartón corrugado, corté dos tiritas y armé mi cruz, que la tengo acá.
Ahora tenemos que dibujar la letra alfa y el omega, la que va acá y ahí. Puede parecer un poco complicado, pero no va a ser tan así. Lo que te aconsejo es que dobles la hoja que vas a hacer, o la podés dibujar también, es más fácil, y hagas como si fuera un círculo con dos patitas así. Que cortes dos iguales, y para hacer el alfa le vamos a cortar una tirita y la ponemos acá. Entonces te van a quedar las dos letras iguales. Yo ya lo hice y las tengo preparadas acá. Acá tengo mi alfa y mi omega. Y lo más fácil de todo es escribir el año. Y acá tengo casi listo el cirio pascual. Una vez que ya pegué la cruz, el alfa, el omega, y escribí el año, puedo tomar mi rollo y cubrirlo con esto. Pero antes le voy a tener que pasar un montón de pegamento. Para poder hacerlo. Ya tengo toda la parte de mi cirio, entonces ahora lo que me falta es hacerle el fuego. A mí se me ocurrió recortar en tres colores, una llama más grande, de color rojo, la del medio naranja y la más pequeña en amarillo, como para darle un toque diferente. Y un detalle importante es ponerle una partecita acá abajo, que es lo que me va a ayudar para unirla a mi cartón, a mi círculo. Entonces me va a quedar el cirio completo. Una vez que tengo mi llamita terminada, le voy a poner en la parte de atrás bastante poligoma para ponerla en mi cirio. Y acá tengo mi cirio pascual, la luz de Jesús resucitado, para ponerla en algún lugar de casa. Bueno, y acá estamos con el cirio pascual, con el que acabamos de hacer juntos, para que la luz de Jesús resucitado siempre esté en tu corazón, siempre brille y que la puedas llevar a los demás. Acordate que cada vez que digas algo lindo, que hagas algo bueno por otro, que tengas un gesto de amor o de cariño, la luz de Jesús resucitado brilla cada vez más. Esa luz que recibimos el día de nuestro bautismo y que tenemos siempre es una luz que no se tiene que apagar, que tiene que brillar y brillar y brillar. Y cada uno lo puede hacer con el gesto más chiquitito, con una palabra tan sencilla y tan simple de hacer y de llevar el amor de Jesús a los demás. Una muy feliz Pascua y que la luz de Jesús resucitado siempre esté en tu corazón.